Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches. Hoy es el lunes 1 de abril de 2024. Son las 9 de la noche con dos minutos. Les ruego disculpen el retraso en entrar en este programa, pero ya saben ustedes que a la hora de estar confirmando y verificando información para la columna astillero que pueden leer mañana en la jornada y en otros medios de comunicación, pues nos lleva, lleva tiempo y a veces está uno corriendo. Y bueno, eh, les ruego disculpen. Esta tardanza, pero bueno, son gajes del oficio. Hay muchos temas hoy. Es un día cargado de información, mucha información. de Ricardo Salinas Pliego no diría que reta, pero dice que acepta el reto de su amigo, el presidente López Obrador, para, eh, para entrevistarlo. Digo, ah, hombre, ¿cómo no acepto el reto? Eh, hey, si sí te entrevisto, no es exactamente que el presidente de la República estuviera eh, planteando la necesidad de ser entrevistado, pero bueno, de eso y de otros temas vamos a hablar un poco más. También está hoy el hecho de lo que no puede ser calificado de otra manera, un retroceso del gobierno federal en materia del glifosato que desde 2020 se había anunciado que en 2024, el 31 de marzo de 2024, se dejaría de importar glifosato y que quedaba ya entonces en una situación. De eliminación de este producto químico tóxico, eh, considerado ampliamente como algo cancerígeno. Tendremos los detalles de todo esto, pero hoy hay otro tipo de hechos que son preocupantes. Usted sabe lo que ha sido la violencia política y todo lo que ha ido implicando en asesinato de candidatura, de quienes han buscado candidaturas o precandidaturas a cargos de elección popular. Es. Eh, Inegable que hay una, hay una concentración de hechos delictivos contra personajes políticos de diversos partidos. Hoy ha tocado eh, esta ocasión fúnebre, funesta, en Celaya, Guanajuato, donde ha sido asesinada la aspirante de Morena a presidir ese importante municipio de Guanajuato. Con la información del caso está hoy. Nuestra compañera Carmen Pisano, periodista, a quien saludo con gusto. Carmen, buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Este, un gusto estar compartiendo este espacio eh, con ustedes. Y bueno, pues sí, lamentablemente eh, hoy por la tarde eh, asesinaron a, eh, a eh, Berta Celaya Gaitán mm. Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya. Aunque desde ayer se marcó el inicio de las campañas a las presidencias municipales en Guanajuato, ella decidió arrancar el día de hoy y hoy mismo es que la asesinan. Ella en la mañana eh, ofreció una conferencia de prensa donde hablaba de que ya el partido Morena estaba haciendo las gestiones ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para brindarle seguridad. Hay que recordar que Celaya es uno de los municipios más violentos de Guanajuato y como muestra nada más hay que recordar que a, final, a finales del año pasado, en diciembre, a la sociedad celayense conmocionó el asesinato de seis jóvenes, cinco de ellos estudiantes de medicina. Y en lo que va de 2024, por ejemplo, se han registrado 11 asesinatos de policías municipales en, en, en Celaya. Y bueno, ella hoy en la mañana hablaba de que ya el partido estaba haciendo las gestiones para contar con seguridad pero previo a esta conferencia de prensa había recorrido el mercado Morelos, de ahí del municipio de Celaya. Hay que señalar también, Julio, que el mercado Morelos, sus comerciantes, han denunciado que son víctimas de extorsión, es uno de los delitos de, de mayor impacto en el municipio, los homicidios dolosos y las extorsiones. Entonces ella estuvo conviviendo un rato ahí en el, en el mercado y después en la conferencia de prensa dijo que ya se estaban haciendo las gestiones y pues bueno, por la tarde tenía un meeting en esta comunidad, San Miguel Octopan, es una comunidad de aproximadamente 15 mil habitantes, es la segunda más poblada del municipio de Celaya, y previo a este meeting, en el centro de la ciudad, empezó a recorrer las calles con un grupo de militantes y simpatizantes de Morena, y hay un video corto que está circulando en redes sociales, sí. donde se escuchan al menos seis disparos, y se ve a la gente correr. Entonces, bueno, hasta el momento se, conf se confirma el asesinato de Berta Gisela Gaitán Gutiérrez. Ella, comentarte que es licenciada en Derecho, eh, eh, se unió a Morena en el año 2022, previamente había sido militante priista. Eh, ella nació en 1986, así que tendría entre 37 y 38 años más o menos de edad. Y, y pues bueno, eh, también hay que, hay que comentar, Julio, eh, sin que la información haya sido totalmente confirmada, eh, hay tres personas lesionadas, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, que se pronunció apenas hace unos minutos. Y eh, dentro de Morena comienza a circular que de, de, este, de este ataque también murió el candidato a primer regidor, que es Adrián Guerrero Caracheo. Esto, mencionarte, que ha sido una información que se ha manejado por parte del de candidato a la Diputación Federal, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. Eh, él ya da por, por hecho el asesinato de, también de, este, de su compañero candidato a primer regidor, pero la fiscalía habla solamente del asesinato de la candidata y todavía de tres personas lesionadas. Entonces, estamos a la espera de que pueda haber más información. Por lo pronto, también mencionarte que Morena canceló todos los actos de campaña que tenía programados. La candidata de Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha, también anunció que mañana no tiene actividades de campaña. Y bueno, a la espera de que se pronuncie la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, que es PAN PRI, PRD, con la candidata Livia García, que a través de redes sociales condenó este hecho, al igual que el gobernador. Eh, Carmen Pisano, ¿qué, ¿a qué distancia está San Miguel Octopan de Celaya? San Miguel Octopan de Celaya no es, no es muy lejos, exactamente ahorita los kilómetros no, no los tengo, mm, pero, pero muy cerca. Es una cerca. comunidad relativamente dentro de La Mancha Urbana. Y también mencionarte que, que fue hace un año, el 2 de mayo de 2023, en esta misma comunidad, en estas mismas calles del centro de la ciudad, que asesinaron a la buscadora Teresa Magellan. Este Ella iba circulando en su bicicleta cuando hombres armados le disparan y muere. Entonces, sí, es una, es una comunidad también este, que, que, que se distingue por estos niveles de, de violencia. Y, y bueno, entre las... Eh, entre las prioridades de las que hablaba hoy en la mañana Berta Gisela Gaitán de, en sus propuestas de campaña estaba el combate a la corrupción y la seguridad para Celaya. Este, mencionarte que eh, en esta conferencia de prensa también aseguró que eh, estaba muy cerca en las encuestas de su op principal opositor, que es Javier Mendoza Márquez, el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, quien actualmente es alcalde con licencia, va por la reelección. Carmen Pizano, pues gracias, esperemos la información que vaya surgiendo, pero sí es muy impactante. Yo vi ese video corto, pero en el cual se ven las banderolas de Morena, se escuchan los coros tradicionales pues, de una campaña electoral, y se escuchan los disparos, claramente, y el eh, los gritos y la desesperación y, y la gente que se hace a un lado, en un acto plenamente electoral, en el cual fue asesinada. Eh, la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya. Presidencia municipal de... Sí, perdón, sí. Carmen. Sí, 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 no, la candidata a la presidencia municipal, Berta Gisela Gaitán Gutiérrez. Sí. Y bueno, nada más como contexto muy rápido, si bien Guanajuato no había quedado exento de estos actos de violencia durante las campañas, sin mencionarte que estamos rompiendo un récord porque pues llevamos menos de 48 horas de que iniciaron las campañas a las presidencias municipales, pero eh, en Pobla publicamos en abril del año pasado, previo al inicio del proceso electoral, que fue en el mes de noviembre, aquí en Guanajuato, que eh, ya se habían registrado 27, 27 homicidios de políticos o de familiares de políticos aquí en el estado de Guanajuato. Entonces, pues bueno, ya, ten, ya ten, traíamos un antecedente, pero pues no esperábamos que, que, que fuera tan brutal este arranque de campaña, porque también hay que mencionar, Julio, que el día de ayer la candidata de Movimiento Ciudadano a, eh, a la Diputación Federal por el Distrito 10, Alda Pacheco Juárez, denunció que fue eh, eh, blanco de un ataque. A ella le cerraron el paso cuando regresaba de, del inicio de campaña del candidato de Movimiento Ciudadano en Cortázar. Le cerraron el paso una camioneta de la que se bajaron hombres armados. Ella ya había pedido seguridad. Entonces, este, pues respondieron los escoltas. Asegura que no hubo disparos y la dejaron ir, pero ya le habían cerrado el paso a hombres armados. Y también en este mismo acto de, de, de arranque de campaña del candidato del Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cortazán, eh, se robaron el auto de lujo del candidato. Se llama Mauricio Estefanía. Él es hijo de Hugo Estefanía Monroy, un perredista que, que en, dos, en diciembre de 2019 fue asesinado. Eh, Hugo Estefanía Monroy fue candidato a la gubernatura eh, aquí en Guanajuato, fue alcalde de Cortázar y en diciembre de 2019 asesinado al interior de, de su negocio. Y bueno, ahora su hijo se lanza con Movimiento Ciudadano, es El día del arranque le roban su vehículo de lujo, un vehículo jaguar 2019, y ese mismo día la candidata a diputada federal por el distrito 10 que comprende Cortázar este, también es eh, víctima de un ataque. Carmen, ¿cuánto tiempo tiene, eh, es decir, ha habido alternancia reciente de partidos en Celaya? En Celaya, no, creo que los últimos, si mal no recuerdo, son los últimos 20 años, ha estado gobernado por Acción Nacional. Bien, Carmen, pues muy agradecidos de tener la información puntual y precisa de lo que está pasando por allá. Esperemos uh, lo que vaya fluyendo conforme pasen las horas y a reserva de lo que desees agregar, te damos las gracias por estar hoy con nosotros. Al contrario, gracias y seguimos pendiente. Gracias, Carmen, hasta luego. Es Carmen Pizano, periodista residente en Guanajuato, en Celaya, que nos da la información de lo que está sucediendo en Guanajuato. El título de nuestra plática de hoy, el título eh, 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 dice balas ultiman en Celaya a candidata guinda, una diagonal y digo largo predominio panista en contubernos. Eh, sobre este tema quiero eh, ser muy específico para que quede precisa la idea que eh, eh, establezco en este título. Durante 30 años, Guanajuato ha sido gobernado por una misma corriente panista, pero no de un panismo tradicional, sino de un panismo relacionado con los grupos de extrema derecha, particularmente con el yunque. Varios de los ideólogos de la extrema derecha mexicana han estado asentados en Guanajuato. Donde persiste la identificación de los principales personajes que se han agrupado y se han parapetado tras las banderas de Acción Nacional. Acción Nacional convertida en la eh, instancia para procesar estos intereses de grandes jefes de la ultraderecha, de jefes yunquistas y de personajes como, desde luego, Vicente Fox Quesada y Marta Sagún, Marta Sagún que fue eh, nacida en Zamora, Michoacán, pero eh, con actividad política y pública en Celaya, Guanajuato. Mm, miren, tenemos por aquí una, una fotografía que está publicada desde horas atrás en PopLab, precisamente, con algunos de estos hechos que nos muestran cómo se va dando las relaciones políticas, y lo hemos visto con mucha frecuencia, en la cual a veces se reúnen los exgobernadores panistas, todos con diferencias entre ellos, con diversos problemas o con eh, actitudes eh, de, de discusión interna. Perdón, un segundito, por favor. Siempre se me anda olvidando poner la, eh, la conexión a la computadora y de repente veo que ya está por acabar apagarse la compu laptop que tengo aquí frente para estar viendo algunas cosas pero bueno eh, le decía pues que mm, eh, que una de las cosas que suceden es como con sus diferentes matices con pugnas internas con choques entre ellos con grillas patadas bajo la mesa pero finalmente la misma clase panista y la misma clase conservadora y de ultraderecha que se mantiene en el poder ahí eh, miren está esta fotografía eh, vean, nada más están ahí Martita Sagún, Vicente Fox, eh, en, la, en, en esta actividad que dice Millonarios, dice Poplav MX. Dice: El fideicomiso conformado por el gobierno del Estado y el sector privado ha otorgado a Vicente Fox y a Marta Sagún 25,3 millones de pesos a través de la Fundación Vamos México, la Fundación Vamos México que sigue ahí. Yo recuerdo cuando durante el mero sexenio de Fox y de Marta como eh, vice, vicepresidenta o presidenta en funciones, en sustitución del otro, que siempre andaba un poco embotado, es decir, no solo con las botas, sino embotado, eh, pues um, en todo ese tiempo yo decía, es la Fundación RO. Vamos México, Fundación Robamos México. Pues sigue ahí y ahora recibe 25.3 millones de pesos a través de la Fundación Vamos México, de un fideicomiso conformado por el gobierno del Estado y el sector privado. 25.3 milloncitos de pesos a través de la Fundación Robamos México. Eh, le pongo esto solamente como una muestra de lo que está sucediendo y sucede en Guanajuato, donde Carlos Salinas de Gortari, luego de las elecciones de 1988, en las cuales se invocó y se señaló un fraude electoral contra eh, Cuauhtémoc Cárdenas y con el maquío, el maquío padre, eh, el maquío original, pues, Manuel J. Cloutier, candidato del PAN, que no era quien quedaba en segundo lugar, pero de todos modos hubo una protesta compartida entre Cuauhtémoc Cárdenas del PRD, eh, bueno no era todavía el PRD, era el Frente Nacional Democrático que luego se convirtió en PRD, eh, Maquio Cloutier a nombre del PAN y Doña Rosario Ibarra de Piedra a nombre del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, hubo eh, protestas postelectorales, pero el PAN, encabezado por Diego Fernández de Ceballos, a quien luego apodaron La Ardilla, porque se la pasaba en Los Pinos, y por Luis H. Álvarez, chihuahuense, eh, tuvieron la, la idea, la gran idea, la ideota, pues, una idea grandotota, de decir: Señor Carlos Salinas de Gortari, usted ha llegado al poder de manera ilegítima. Muy bien, excelente. Pero puede legitimarse de facto. De facto, sí, de facto. O sea, ya llegó de una manera que nosotros combatimos y criticamos. Pero se puede ir legitimando si hace algunas de las cosas que nosotros habríamos hecho si hubiéramos llegado al poder. Es decir, si usted hace una especie de cogobierno, aunque sea poquito, con el pan. Pues nosotros lo apoyamos. Órale, ideota. Y a partir de ahí se dio el contubernio, el maridaje entre Acción Nacional y, eh, y Carlos Salinas de Gortari y el PRI. Eh, insisto, por la eh, actuación y el arreglo en el que participaron Diego Fernández de Ceballos y eh, Luis H. Álvarez. En pago por ese tipo de arreglos, se le concedió al PAN varias gubernaturas una la de baja california con ernesto rufo otra la de guanajuato primero haciendo declinar a ramón aguirre que era el priista que aparentemente había ganado la elección contra vicente fox se le hizo eh, declinar en pago incluso por rencillas que había entre carlos salinas de gortari y ramón aguirre velázquez que se burlaba siendo regente de la ciudad de méxico pues de la eh, musculatura o de la apariencia física de Carlos Elías de Gortari y tuvo ese castigo de que se le obligó a hacerse a un lado y que entrara eh, Carlos Medina Plasencia, primero como interino y luego ya entró Vicente Fox y en fin, y ahí siguieron 30 años que se mantienen hasta la fecha de acción nacional en el poder de Guanajuato. Pero no solo eso, tienen a un personaje que ha sido señalado, denunciado, presionado el gobierno estatal para que cambie a Carlos Amarripa. Que es el fiscal general de justicia del Estado, pero que duró 10 años como procurador general de justicia del Estado de Guanajuato. 10 años. Y en 2019, 2019, ya sabe, que cambian la ley y que se crea la Fiscalía de Justicia del Estado de Guanajuato. Y dije, ah, no, pues una cosa, él ya llevaba 10 años como procurador, pero a partir de ahora es de cero, empieza. De la fiscalía en 2019 para que la entregue en nueve añitos más. En 2028 entregaría esa fiscalía eh, Carlos Amarripa. ¿Qué ha pasado en Guanajuato en todo este tiempo? Es uno de los lugares con mayor violencia del país, particularmente Celaya, convertida en uno de los lugares eh, que en los registros estadísticos tiene el, major, el mayor número de mortandad debido a actos delictivos, a homicidios eh, culposos. En el marro y compañía el combatirlo los grupos del crimen organizado y el fiscal samarripa cuidando los intereses que lo pusieron ahí inamovible inamovible entonces creo yo que vale la pena tener la vista puesta ahí porque no es solamente un hecho aislado y no es un hecho eh, que pueda verse fuera del contexto yo no hablo de ninguna responsabilidad criminal específica en el caso de este asesinato de la eh, candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya. Pero sí hablo con mucha claridad de la persistencia de un amasijo de intereses, de contubernios, de complicidades entre el gobierno del Estado, entre la Fiscalía de Justicia, técnicamente autónoma, pero al servicio de los mismos grupos de interés. Y lo que sucede con el crimen organizado en Guanajuato. Hay que tomar en cuenta, Morena no ha podido avanzar en Guanajuato como sí si lo ha podido avanzar en otras entidades por diversas causas, hasta por el apoyo de los gobernadores salientes que luego son premiados con cargos diplomáticos, eh, con cargos legislativos como Alejandro Murat. Digo, los diplomáticos ya saben, eh, eh, tanto eh, la exgobernadora de Sonora, Ahora cónsul en Barcelona, Claudia Pavlovich, eh, como el exgobernador de Sinaloa, eh, Kirin Ordaz, embajador en, uh, en España. Eh, el otro personaje de Campeche, que era gobernador, y salió para ser embajador en la República Dominicana. Mm, ahora está, eh, pues, otros elementos de, de, esa, de esa misma historia. Eh, incluyendo al más reciente exgobernador de Hidalgo, que ahora Omar Fallad, embajador también. Bueno, esa es otra historia. El hecho concreto es que ahí sigue la pelea política y creo que es difícil la alternancia política, digamos, más o menos en términos aceptables, mientras persisten esta serie de contubernios. De complicidades y de la persistencia de un amasijo de intereses oscuros ahí en Guanajuato. Bueno, eh, 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 muchos comentarios por aquí. Listo mi like, dice Rosa María Díaz. Muchas gracias. Como van cayendo, lo voy poniendo. Está claro que el Narcopan en Guanajuato no quiere a Morena, dice Javi Hernández. Eh, Fernando Sastrías, Guanajuato como guerrero están fuera de control, el crimen organizado es el que manda y sus gobernantes cómplices. Eh, Se está repitiendo la transmisión, no soy solo yo, dice Selene Aurora, buen día, creo que es solo usted, Selene, creo que va todo caminando eh, normal en todo este terreno. Baltasar Pérez dice así como se metía el ejército para combatir a las guerrillas en los años 60 y 70 debe entrar sin pedir permiso a gobernadores chafas como Sinue no, eh? dice Baltasar Pérez qué pasó Baltasar Pérez invocar y tratar de justificar la manera como el ejército se metía para combatir a las guerrillas en los años 60 y 70 con vuelos de la muerte con violación absoluta de derechos humanos con secuestros asesinatos tortura digo me parece fuera de lugar, Baltasor, Baltasar Pérez. Se lo digo con eh, mucha honestidad. Reyes de Anagua hace saludos, estimado Julio. Ojalá algún día le podamos mirar en compañía de Vicente Serrano. Reyes de Anagua. Bueno. Eh, Rosario Rodríguez dice: pobrecita, descanse en paz. Eh. Saludos de Guadalajara, Julio. ¿Quién podría estar detrás del asesinato? Dice Casi M. Pues Casi M por lo pronto y según lo que están reportando algunos periodistas de allá, pues parecieran grupos locales que tratan de impedir que haya un riesgo para los cotos de poder que mantienen, el cobro de plaza, eh, todo lo que hay. Pero pues ahí el punto es preguntarse las autoridades estatales en este caso específico que hacen y las autoridades federales también que hacen en toda este, esta actividad. Acualibra dice, soy José Luis Granillo Solís de Ciudad Pautemo Chihuahua. Qué lamentable que estén asesinando candidatos. La más burda y mezquina forma antidemocrática que puede existir. Eh, Tigre Toño MX dice, los que somos de Guanajuato sabe, sabemos que fueron los de la mafia política empresarial del Yunque. En Fernando Bolaños dice, fue el PRIAN RD. Bueno, pues sigo adelante porque hay muchos temas interesantes para este día. Ya estamos enterados de lo que está sucediendo en Guanajuato y conforme vaya llegando alguna información, Juan Manuel Ramírez, que está con nosotros en la producción y la, y la transmisión de este programa, seguramente estará atento para que si sale algo, me lo vaya avisando por nuestra cuenta. De WhatsApp. Pero quiero decirle otro tema. Eh, hoy debería ser un día de júbilo nacional. Hoy debería ser el día en el cual se dejaría de importar el glifosato, que es este eh, herbicida que se utiliza sobre todo por grandes transnacionales para sus cultivos multimillonarios y para toda esa gran industria de los alimentos, pero que utilizan este tipo de herbicida para poder tener las cosechas que ellos esperan. Eh, pero es un, es un ingrediente que está bajo la eh, muy amplia acusación de que es cancerígeno. Ya lo sabe usted, durante mucho tiempo se negó que el consumo del tabaco causara cáncer. No había evidencia científica, no había estudios médicos ni académicos. Y las grandes empresas tabacaleras se dedicaban a financiar congresos de estudiosos, de académicos, eh, que llegaban a la conclusión de que no había prueba de que el tabaco causara cáncer. Décadas después se llegó a la conclusión de lo que se sabía desde aquel tiempo, que efectivamente todo ello era cancerígeno. Ahora estamos más o menos en lo mismo. Del glifosato hay una serie de discusiones y de, de arrebatos académicos en los cuales algunos dicen: Pero es que no está aprobado, ¿no? no, no, no hay ninguna prueba, no hay ningún estudio. Sin embargo, hay una campaña generalizada en contra del glifosato de la cual se hizo eh, cargo, la atendió el gobierno del presidente López Obrador, que en 2020 emitió un decreto en el cual estableció que en enero de 2024, Balines, ya no tenía nada que hacer el glifosato, que iba a ser la sustitución gradual de importaciones para que llegara el momento en una eliminación total. Enero de 2024. No había ninguna discusión. Aplausos, muy bien, los grupos ambientalistas muy contentos y muy eh, convencidos de la importancia de esta medida. Eh, pero mm, resulta que en febrero del año pasado, en febrero de 2023, se emitió otro decreto que decía más o menos lo mismo, o sea, vamos a seguir buscando eh, otro tipo de, de material, de sustancias que puedan sustituir al glifosato conforme a esto, esto, y se ponía, decía, bueno, y el momento en el que debe ser cuando ya se elimine el glifosato es el 31 de marzo de 2024. ¿Le suena a usted? Fue ayer. Ayer era la fecha. Límite para que ya no entrara glifosato a nuestro país. Y bueno, ya ahora sí que el que lo tuviera almacenado, pues podría seguir usándolo hasta que se le terminara, pero ya no iba a haber mayor ingreso de glifosato. Hoy estaríamos echando las campanas a vuelo. Muy bien, muy bien. Pues no, fíjese que no, hubo retroceso. ¿Cómo le podemos decir? Ayúdenme quienes quieran, sobre todo no me insulten y no me mienten la mamá y no me digan un montón de cosas. Ayúdenme a decir cómo se puede calificar esto. Es una forma de recular, recular, es una forma, es un retroceso, es una marcha atrás. ¿Qué es? porque el presidente López Obrador ha informado que se establece una pausa, una pausa para que, pues la verdad, no se ha encontrado la manera de sustituir el glifosato y mientras no se encuentre ese sustituto, pues se va a seguir importando para que no entre en riesgo la seguridad alimentaria. El propio presidente de la República ha dicho que hay una polémica, hay una polémica al interior del eh, gabinete particularmente la Secretaría de Salud y el CONACID señalan que sí es dañino el glifosato y otras áreas dicen que no y entonces el presidente dice pues están discutiendo y es un debate y no hay manera de, de encontrar un sustituto así es que le seguimos adelante. Esto es un triunfo político de quien desde un principio estuvo abiertamente en contra de toda restricción a las sustancias químicas tóxicas como el glifosato. Alfonso Romo que fue... Eh, acompañante en la eh, durante la difícil campaña presidencial de López Obrador en 2018 él había apoyado a otros pero de repente dice que conoció a López Obrador y caray lo fascinó quizás que alfonso Romo se pasa a hacer a apoyar la campaña de López Obrador en 2018 y luego fue jefe de la oficina de la presidencia de la república. Él mismo decía Alfonso Romo: está publicado, no, no es un invento, que él no quería ser jefe de la oficina porque él tenía intereses comerciales y empresariales, y que le iban a empezar a decir que él estaba utilizando, pues, un cargo de la máxima confianza, donde se entera de información privilegiada para ayudar a sus empresas, y eso no. Pero el presidente en un acto público en la Macroplaza dijo, pues aquí estoy invitando a Alfonso Romo, que no va a poder decir que no y que va a ser el, el jefe de la oficina presidencial. Y desde ahí él mantuvo una serie de conflictos de interés que han sido documentados incluso por Víctor Toledo, que fue secretario del Medio Ambiente y que en una grabación, yo hoy puse una parte de ella en Astillero Informa de una 3, porque entrevisté a Víctor Toledo, en donde él dice... Este, pues es que Alfonso Romo con Víctor Villalobos, Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, que ha sido un, eh, un defensor de los cultivos transgénicos, un defensor de los químicos tóxicos y cancerígenos, y que es el secretario de Agricultura del gobierno federal, con el presidente López Obrador, ellos son los que están ganando y son los que están eh, mmm, los que finalmente. A pesar de decretos y de todo lo que usted quiera y guste, quedan con el triunfo político y económico. Alfonso Romo, no lo perdamos de vista. Alfonso Romo que muchas cosas ha hecho dañinas a este país y dañinas al proyecto de la llamada Cuarta Transformación. Conflicto de interés absoluto. Manera de manejar las cosas a conveniencia de ellos con este personaje. Víctor Villalobos como parte como secretario de Agricultura. Eh, recordemos que dentro de ese equipo, por más que digo, yo digo hechos políticos de ese equipo también forma parte Tatiana Cloutier que quedó como secretaria de Economía. Luego que el propio Alfonso Romo dejó la jefatura de la oficina de la Presidencia. Él salió y entró eh, Tatiana Cloutier como secretaria de Economía. Con un papel que usted habrá de juzgar. Yo no digo nada, no me vayan a meter al bote y me vayan a llevar a Monterrey. Este, así es que mejor no digo nada, pero bueno, ahí está todo eso ahí planteado. Eh, entonces, eh, déjeme ver aquí. Mire, tenemos, antes de ir por otro, eh, continuar con este tema, y para cerrar lo de Guanajuato, déjeme decirle que está. Este comunicado del partido Acción Nacional, mire lo que dice Acción Nacional, condena dirigente del PAN asesinato de candidata en Celaya y exige el instituto, al Instituto Nacional Electoral y al gobierno federal tomar medidas urgentes que garanticen seguridad de campañas en todo el país. Los ataques y amenazas a servidores públicos, candidatas y candidatos y familias se repiten y se incrementan en muchas regiones del país. Ante la complacencia del gobierno federal, estamos en medio de la más violenta elección que haya vivido el país. ¿Cuántos candidatos más tienen que ejecutar para que el gobierno federal corrija la pésima estrategia de abrazos a los criminales? Ese es un documento. Tenemos otro tuit, Juan Manuel. Otro tuit con otra posi otro posicionamiento. Este, en este caso, Mario Delgado dice: Lamentamos profundamente el cobarde asesinato de nuestra compañera Gisela Gaitán Gutiérrez, joven abogada, valiente y comprometida con las mejores causas. Nuestras sinceras condolencias y toda la solidaridad con su familia, amigos y seres queridos. Exigimos a la Fiscalía de Guanajuato que se detenga a los responsables y se haga justicia. Es necesario parar la ola de violencia que azota a las y los guanajuatón, guanajuatenses desde hace años y que hoy apagó la llama de una mujer extraordinaria que soñaba con escribir un nuevo capítulo con todas y todos los celayenses unidos por un futuro mejor. Descanse en paz. La Fiscalía de Guanajuato, por su parte, dice que investiga el homicidio de la candidata a la alcaldía. Dice que investiga los hechos registrados esta tarde en la comunidad de San Miguel Octopan, de la ciudad de Celaya, donde con disparos de arma de fuego, Berta Gisela N, no se vayan a enterar del apellido, Berta Gisela N, candidata a la alcaldía de esa ciudad, fue asesinada y tres personas más resultaron lesionadas. En el lugar se encuentran agentes de investigación criminal y peritos forenses, coordinados con analistas de información acopiando los indicios que lleven a identificar, ubicar y capturar a los responsables. La información está en proceso, conforme sea permisible, se emitirán datos. Pues esto es lo que hay en este tema de Guanajuato. Pero bueno, volviendo al tema del glifosato, estemos atentos a ver qué es lo que sucede, le decía Alfonso Romo, y un personaje, hay dos personajes del gobierno federal, que me van ustedes a disculpar, pero... Híjole, eh, que hay muy pocos reflectores acerca de lo que se hace en la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal. Y créame que ese es un área eh, muy propicia para una serie de cosas que se dan en nuestro país tradicionalmente y que debería de haber mucha más. Atención e información acerca de lo que ahí sucede y por otra parte eh, en la también en lo relacionado con la Secretaría de Agricultura a cargo insisto de una carta de Alfonso Romo que sigue manejando sirviéndose eh, tomando control de cosas a través de esa eh, secretaría que es como si virtualmente se la hubieran entregado a Alfonso Romo para que desde ahí se vayan manejando las cosas que sean necesarias eh, en este terreno. Entonces, bueno, ese es su tema. Por otra parte, déjeme ya comentarle en esta parte, um, dice Beatriz Eugenia eh, Méndez Pozo, gracias Julio por los comunicados, qué bárbaros los del PAN, tienen 30 años en Guanajuato y ahora resulta que son las elecciones más violentas a nivel nacional. Um, entonces, ¿tú qué harías, Julio? ¿Qué propones? Dice Lalita Gupta. Ya esa, esa muletilla está muy choteada, digo la mera verdad. Eh, 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 el Prián, ¿quién más? ¿Quieren boicotear las elecciones? Como saben, que van a perder, dice Víctor Rosales. Eh, eh, Gerardo Ríos dice eso. Eh, Octopan, queda como Octo, Octopan, queda como a ocho kilómetros de Celaya, dice Juan Daniel Castro Godoy. Eh, lo mejor es que se va a poner peor, dice Offer Chop, eh, Dulce Bretón, León Vázquez, no digas estupideces ni infantilismo. Bueno, eh, <laughs> bueno, ahí estamos con toda esa información. Rífese, don Julio, dice Jesús Velasco. Sobre este tema del glifosato, les recuerdo que hoy en la entrevista que le hice a Víctor Toledo, el que fue secretario del medio ambiente y renunció ante toda la serie de trácalas que decía que se hacían por parte de Alfonso Romo, beneficiando al grupo de Germán Larrea, eh, beneficiando a las empresas transnacionales en el caso del glifosato, en el tema del algodón transgénico, bueno, de todo eso renunció. Hoy lo entrevisté y dice, es un retroceso del presidente López Obrador lamenta todo lo que está sucediendo y destaca, des, miren, esta es la portada por si quieren verlo, porque Toledo pide ser escuchado por López Obrador. Dice que si el presidente le da 20 minutos en la mañanera, él, Víctor Toledo, está seguro de que puede, con la información que le daría al presidente, puede hacer que cambie su punto de vista sobre el glifosato. Eh, este es un clip, digamos, una parte pequeña de esa entrevista y tenemos también la entrevista completa. Y en la entrevista completa, él señala que el propio gobierno del presidente López Obrador ha generado una revolución eh, agrícola, una revolución eh, de un tamaño enorme con los programas de Sembrando Vida, con una serie de apoyos, de muchos apoyos, dice él, que ha habido en muchas áreas del medio ambiente y que sería importante que el propio presidente... Eh, tuviera la dimensión de la revolución agro, agroecológica que él, el presidente, ha propiciado. Dice 4T, cautiva y asustada por corporaciones. Dice Toledo, dice que la 4T está cautiva y asustada por corporaciones transnacionales y todo ese poder, pero que en realidad México tiene la capacidad para sustituir el glifosato sin ningún problema. Bueno, no sé si sin ningún problema. Quiero decir que hay las condiciones propicias para que pueda darse esa sustitución. El presidente López Obrador... Ha generado una revolución agroecológica y que en esa revolución agroecológica hay alternativas, hay opciones, hay capital humano, hay descubrimientos eh, científicos, hay producción de alternativas, de tal manera que él dice que no se quede, la cuatro queda asustada por todo lo que dicen de que se va a caer la, la autosuficiencia alimentaria y vamos a quedar eh, atorados en una guerra. Eh, comercial que va a generar grandes problemas. En fin, ojalá el presidente López Obrador le dé a Víctor Toledo, quien fue su secretario del Medio Ambiente, le dé la posibilidad de ir a la mañanera y exponer esa parte que él eh, eh, plantea en todo este tema. Eh, dice Luciel, mi hermano, dijo AMLO de Alfonso Romo hace unos meses en evento público. Eh, ya no me provoque Luciel porque luego aquí yo me, me desboco y, y luego aquí hay muchos enojos por tantas cosas que ando diciendo. Bueno, está el tema del glifosato y cierro ya, porque ahí vamos mucho rato, cierro comentándoles lo relacionado con un tema que de veras ya no sabe uno, ya no sabe uno en qué niveles andamos. A ver si Juan Manuel puede... Eh, buscar y ponernos en un ratito el uh, tweet que envió el propio Ricardo Salinas Pliego eh, aceptando, dice él aceptando, eh, está bien, dice que él se ofrece, <coughs> a, se ofrece a, eh, a entrevistar al presidente López Obrador, que no hay problema, que él está puestísimo para entrevistarlo eh, por las referencias que hizo eh, el propio eh, presidente López Obrador. Eh, dice en, esta, en este tuit que colocó a las 6.52 de hoy, dice, hoy López Obrador volvió a referirse a mí, como ya es costumbre, diciendo que yo nunca he entrevistado a alguien. En respuesta, le digo a mi amigo que yo sí acepto el reto. A ver, fue un reto. O fue el que nunca lo ha entrevistado, no lo sé. Y quiero entrevistarlo personalmente para platicar de forma franca y honesta. Más bien crítica y sin medias tintas. Ponle fecha y hora, presidente, y ahí estaré. Si te animas, me comprometo a llevarla en todos nuestros canales de televisión y canales digitales. Es más, hasta compartirla con todos los medios que así me lo pidan. Estoy seguro que como buen demócrata vas a aceptar y tendremos un intercambio de ideas útil y sano para que lo vean todos los mexicanos. Una conversación democrática y libre. ¿Cómo ves? O ahora me vas a salir a mí con lo de la investidura y te vas a hacer para atrás. ¿Qué dicen mis seguidores? ¿Quieren ver en vivo y a todo color a Ricardo Salinas entrevistando a Andrés Manuel? Nada es más democrático. Que el libre intercambio de ideas. Hasta les sirve para hacer campaña ahora que hay veda electoral. De las 6.52 a esta hora lleva 427 mil reproducciones. Eh, después de ello, eh, no sé exactamente por qué, pero puso eh, otro tuit, Ricardo Salinas, a las siete con cuatro minutos, dicen: Yo no me rajo porque ya saben qué pasa. Uh -huh. Otro alburcito. Por ahí. Eh, mm, había puesto eh, a las 7.21, puso otro tuit que dice, por otro lado, mi amigo, el presidente, volvió a poner una foto vieja en la que aparezco para decir que en el pasado callamos como momias cuando eso es absolutamente falso y nadie mejor que él lo sabe. Yo jamás he callado o cedido ante el abuso del poder y ejemplos sobran. No me callé cuando asesinaron a Paco Stanley, tampoco frente a las extorsiones del SAT. Ser vocal y no callarme ha sido precisamente el origen de muchas de mis diferencias con el poder público. Y no tengan duda, así lo seguiré haciendo. Bueno, pues resulta así directa, contundente la campaña política de... Ricardo Salinas Pliego en su confrontación con el poder presidencial para irse colocando como una pieza. Yo lo escribí o lo, lo escribí, lo dije aquí algunos hace algunos días. Dije, pero la verdad es que el mayor debate, el mayor reto político e ideológico al presidente López Obrador y a la continuidad de la 4T es Salinas Pliego. No es Xochitl Galvez que la verdad no tiene una capacidad de organizar sus ideas de una manera concreta y directa como si sí lo está haciendo salinas pliego creo que más allá de lo comercial y los impuestos que hay que seguir atentos a ello creo que estamos en presencia de algo que hay que analizarlo criticarlo o apoyarlo según sea el caso según lo que cada quien decida en, sus, en su valoración política e ideológica ricardo salinas pliego está empeñado en una campaña de posicionamiento de su figura y de una confrontación como no hay ningún otro antecedente a lo largo del gobierno del presidente López Obrador. No ha habido nadie que haya retado constantemente y que haya utilizado de manera sistemática toda la serie de argumentaciones que ha hecho Salinas Pliego contra el presidente López Obrador. Eh, yo estoy rigurosamente en contra de muchas de las cosas que plantea Salinas Pliego. Tengo observaciones críticas duras contra lo que él plantea y lo que él señala, pero creo que vale la pena discutir, analizar y confrontar lo que él dice, porque no es una ocurrencia, no es una, eh, un momento de acelere y que de pronto y que además se trata de que ya le condonen los impuestos y se acabó. Hay muchas otras cosas detrás que creo que son las que se están moviendo y así como se dice... Eh, que la prensa se combate con la prensa, por ejemplo, que es una cosa con la que yo estoy absolutamente en contra, no me parece puntual y correcto eso, pero eh, aquí también las posturas políticas hay que combatirlas con posturas políticas. De nada nos sirve la descalificación por razones físicas, por razones uh, eh, de otra índole, porque en el fondo de hoy, lo digo y lo reitero, este es el mayor reto explícito y sistemático a las políticas y a la figura del presidente López Obrador. No es un asunto menor ni considero en lo personal que esto sea solamente una ocurrencia individual. Es un conjunto de intereses que están moviendo y que están proponiendo y tratando de crear una alternativa a la fallida presencia de Xochitl Gálvez que no será la interlocutora ni de Claudia Sheinbaum si es que gana. Xochitl Galvez no tiene la capacidad de ser la interlocutora persistente. La derecha se ha quedado sin interlocutores del poder. Ricardo Anaya prefirió pegar brinco e irse de fugitivo que aguantar vara y decir: Métanme a la cárcel para que sea yo un preso político y desde ahí voy a sostener una lucha ideológica. No, dijo: Mejor aquí me pelo y se acabó. Marco Cortés no tiene la capacidad eh, política, discursiva y de formación política para poder convertirse en un interlocutor. Alito pues no se diga bueno de parte del PRI los chuchos pues no se diga quién puede ser un interlocutor del gobierno de Claudia Sheinbaum si es que ella gana como todo lo indica. Bueno pues aquí se está construyendo esa alternativa esa interlocución. Que puede nuclear luego algunos de estos fallidos políticos opositores, digo Claudio X González, ni modo que lo vaya a hacer, o Acosta Naranjo, o Fernando Belanzarán, o quienes pueden ser los ideólogos, los filósofos, los voceros, los declarantes para enfrentarse a un sexenio más de Morena. Creo que no hay que irnos con la finta. El punto no es solamente lo comercial, lo fiscal, lo impositivo, sino que hay cosas mucho más profundas. Bueno, mmm, los azules andan con todo en Guanajuato, dice Roberto López. Eh, Amir García Villalpando 4T cautiva y asustada por las corporaciones y el ejército. Um, Emilio Sánchez, siguen haciendo tratos con la mafia morenistas. Ya se los está comiendo el tigre, el que nada debe, nada teme. Abrazos, no balazos, Emilio Sánchez. Órale. Eh, Santina Castillo dice: Don Julio, lo del glifosato me suena a algún pacto con impresentables. Como siempre, el pueblo es el que la paga. Saludos, buenas noches. Eh, José Francisco, todo el crédito a Víctor Manuel Toledo. Y bueno, apoyar, apoyar el que pueda estar en la mañanera. Igual. En 20 minutos logra dar tal información que el presidente López Obrador cambie su visión respecto a todo esto. Bueno, pues muchas gracias. Llevamos ya 54 minutos. ¿Cómo es posible que nos echemos todo este rollo? Alfredo Trujillo, exacto. Lo que queremos es que pague sus impuestos, no que lo entreviste. Pues sí, este, yo también acepto el reto. ¿eh? Si el presidente López Obrador quiere, yo le acepto el reto y yo voy y lo entrevisto. Hago una entrevista, la paso aquí por mi canal. Tenemos un canal alterno y dejamos además que la reproduzcan todos. No, hombre, yo también acepto un, un reto de ese tipo. Eh, eh, uf, estaría de lujo, dice Rayo McQueen. Eh, bueno, eh, el sello de la. Fuera bueno, los pancistas de Guanajuato. El sello de la casa panista calderonista. No al evasor de impuestos corrupto. Eh, ¿Qué dice aquí? Quítale lo que ha robado y se queda con lo único que tiene. Pobreza. Pobreza. Eh, Gloria Rosas dice: Salinas, en vez de querer entrevistar a nuestro presidente, debe bien de pagar sus impuestos, que no se haga el tarado y que pague. Bueno, eh, ándale, ya me cacharon, gacho. Adriana Reyes Gómez dice: Julio es radical, opina desde afuera, pero ni siquiera él es infalible. No, Adriana Reyes Gómez, ni el Papa es realmente infalible, con todo y que según la doctrina de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en ciertos pronunciamientos, en ciertos pronunciamientos se concede al Papa la condición de infalible, pero eso no quiere decir que haya humanos que sean en lo general infalibles, ni siquiera el llamado Santo Padre. Eh, esa es la verdad. El infalible es el que no puede errar. Eso no existe, no existe en ningún humano. Hay proporciones, hay quienes erran mucho y quienes menos, pero en general nadie puede ser declarado infalible. Aunque insisto, eh, el Papa, según la doctrina católica, en ciertos momentos, no lo sé con precisión, es decir, no soy experto en el derecho canónico, pero en ciertos pronunciamientos y en ciertas condiciones, su palabra, su voz, su interpretación son de infalibilidad. Son infalibles, o sea, son, no deben discutirse, no, no están sujetas al error. Pero eso es otra historia. Aquí en la política, uy, 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 cuántos, 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 cuántos pueden estar en, en condiciones de errar. José Rodrigo Serrano Salinas, plagio. Vayan retirándole sus tiendas de raya y sus concesiones como las televisoras que reproducen vómito para la sociedad. Bueno, 57 minutos en este lunesito de Pascua que deberíamos estar descansando. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación en esta noche. Tenemos... Uh, Muchos saludos que vienen por aquí, los voy leyendo muy rápido, digo, luego los leo ya con más detalle, pero muchas gracias y nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Mañana vamos a seguir con el tema del glifosato. Vamos a hablar del plan anticorrupción, que ese se nos peló, el que presentó hoy eh, Claudia Sheinbaum en su campaña presidencial, coordinada por Javier Corral. Ándale, con la participación. Eh, de Muna Buchaín y de mm, Pablo Díez. Así es, Pablo Díez, que eh, son figuras que han tenido relevancia en la lucha contra la corrupción, Paula y Muna, no digo de Javier Corral. Eh, pero, pues de eso platicaremos mañana. Por hoy, gracias, gracias. Buenas noches. Hasta mañana.